Francisco Javier Ruiz Moro ha sido presentado oficialmente como candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Fuentepalmera y lo hizo bien arropado por más de 200 vecinos, así como de personalidades como Elena Cortés, exconsejera de Fomento y de Vivienda. Ruiz Moro iniciaba su intervención haciendo balance de las actuaciones de su partido durante la última legislatura. Izquierda Unida ha presentado más de 80 propuestas en los plenos del Ayuntamiento de la Colonia de Fuentepalmera, totalmente municipalista. Hemos realizado más de 60 asambleas durante 4 años y con un objetivo muy claro: cambiar y modificar las condiciones sociales, económicas y laborales de los trabajadores, de las trabajadoras de la pequeña y la mediana empresa de la Colonia de Fuentepalmera. En cuanto al programa con el que van a concurrir a las elecciones de mayo, el candidato de Izquierda Unida asegura que va a sustentarse sobre 2 pilares fundamentales. Empleo. Izquierda Unida va a trazar un plan estratégico en los 6 primeros meses para decir con los agentes sociales de la Colonia de Fuentepalmera, con los sindicatos, con los trabajadores, con los pequeños y medianos empresarios, dónde queremos ir, qué es nuestro fuerte, qué tenemos que aumentar, qué tenemos que disminuir y qué línea de estrategia tenemos que trazar para que este pueblo cree empleo. Apostamos y seguiremos apostando por la cobertura social. Aumentaremos, como ya he dicho, la partida de emergencia social a 250.000 euros. Mejoraremos el área de asuntos sociales. Necesitamos más gente en el área, necesitamos más transparencia, necesitamos más control, pero sobre todo las personas necesitan más ayuda, más agilización en las ayudas. No puede ser que una persona que pide una ayuda porque le van a cortar la luz, le den esa ayuda 2 meses después que se la han cortado. Tenemos que mejorar ese área. Además, y relacionado con la materia social, Ruiz Moro anunció cuál va a ser el posicionamiento de Izquierda Unida en cuanto a los desahucios en caso de que lleguen a la alcaldía. Haremos un acuerdo con la plataforma de estos desahucios y la plataforma de afectados por la hipoteca para decirle a los bancos de la colonia que el Ayuntamiento de la colonia no es neutral. El Ayuntamiento de la colonia estará al lado de las personas que lo van a desahuciar. Una administración que se diga que es de izquierda no puede ser neutral ante el sufrimiento y ante la penuria que están pasando miles de personas que la han echado de buscada. Haremos un acuerdo con las 2 asociaciones para decirle a los bancos de la colonia que con el dinero del ayuntamiento no va a echar a ninguna familia a la calle. Como elemento distintivo, el candidato de Izquierda Unida presenta su propuesta como una alternativa cercana a la gente de la calle, una baza con la que confía en conseguir un buen resultado en las urnas. Y nosotros no podemos decir que hemos abierto un polideportivo, que hemos construido una piscina cubierta, que hemos hecho grandes obras, pero sí podemos decir una cosa, el Consejo Local de Izquierda Unida, que hemos estado con la gente de la colonia los 4 años, que hemos estado con los problemas de la gente de la colonia, y por eso creo que vamos a tener unos grandes resultados las próximas elecciones municipales. Tenemos que vencer, pero primero tenemos que convencer, y que nos convenzamos todos que hay otra alternativa en la colonia de Fuentepalmera posible.